hormiga, sabiru ya hormiga. Lomo si sawarmiga sabiru ya warmiga lomo si kiwaktari shayauni lomo si sawarmiga sabiru ya warmiga darbasha shayauni ya lo ya shayauni sabiru ya warmiga lomo si sawarmiga bailasha ya shayauni. La región amazónica está ubicada en el corazón de Sudamérica. Tiene el 7% de la superficie de la Tierra, pero posee el 50% de su biodiversidad. Aquí, el clima es cálido, húmedo, lluvioso, y la temperatura oscila entre los 23 y 26 grados centígrados. Este es el hábitat natural de varios grupos étnicos muy importantes, como los Quichua, los Guarani, los Cofán, los Shuar, Ashuar, los Siona Secoya, los Záparos y los Quijos. La región amazónica del Ecuador está conformada por las provincias de Orellana, Pastazo, Napo, Sucumbíos, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. La misma tiene una superficie de 120.000 kilómetros cuadrados de exuberante vegetación, propia de los bosques húmedos tropicales. En nuestro país, en la región oriental, se dan muchos productos, desde la yuca hasta la naranjilla, desde plantas medicinales hasta el chontaduro. Hoy, en Humus Humus, aprenderemos algunas formas sencillas de cultivar algunos de estos productos. Hoy presentamos mi aja shuar. Uno de los productos más conocidos del oriente ecuatoriano es la naranjilla. En el Ecuador, más del 90% de la producción de esta fruta se da en los valles y en las laderas adyacentes del río Pastaza, afluente del Amazonas. La humedad del oriente ecuatoriano nos deja y nos ayuda a cultivar naranjillas grandes y jugosas. De solo pensarlo, ya se me está haciendo agua la boca. La naranjilla, como la llamamos en el Ecuador por su similitud con la naranja, es una planta que puede llegar a medir entre 1 y 3 metros de altura. Por eso, a nuestras plantas de lulum, como le llamaban los incas, las vamos a sembrar entre 1.8 metros de distancia entre cada planta y a los 2.4 metros entre hileras. Por motivos didácticos, vamos a sembrar nuestras naranjillas aquí, en la mesa de trabajo. Generalmente los agricultores prefieren sembrar la naranjilla en las tardes, de un día nublado a inicio de la temporada de lluvia, ya que estas plantas consumen muchos nutrientes, y más aún si se le agrega fertilizante orgánico, una vez al mes. La naranjilla florece a los 4 o 5 meses después de haber sido sembrada. En ese momento empieza a formarse la fruta. En un cultivo de naranjilla con alta exposición solar, se puede esperar una cosecha continua. Y esto ocurre casi siempre a partir de los 8 meses de la siembra. Los frutos de la naranjilla se cosechan antes de que la planta esté madura. Y se recomienda hacer esta actividad en las mañanas, sin humedad. Una planta sana de naranjilla te puede dar entre 100 y 150 frutos al año durante los 3 primeros años. A partir del cuarto año, su productividad empieza a decrecer. Otro de los cultivos tradicionales de nuestra región amazónica es la yuca. La yuca es fundamental en la alimentación de más de 500 millones de personas alrededor de todo el mundo. Y en Ecuador es el ingrediente esencial en la realización de numerosos platos típicos y la base alimenticia de varias comunidades. Entre su aporte de nutrientes se destaca la presencia de vitamina C, B2, B6, magnesio y potasio. Si quieres sembrar este fruto,
debes de escoger un tallo de yuca de una planta que ya haya dado sus frutos. Recuerda, de una sola planta puedes sacar varios tallos que serán la semilla de nuevas plantas. Si no las puedes sembrar de inmediato, te recomiendo que las guardes en un lugar fresco y seco hasta por 10 días. Cuando estés listo para la siembra, revisa el tallo para que no haya insectos o enfermedades visibles. Muy bien, ahora vamos a limpiar el terreno donde vamos a sembrar nuestra yuca y retirar todo tipo de raíz. A la yuca le gusta crecer en un suelo rico, húmedo y aflojado, pero no encharcado. Si no es así, va a crecer en condiciones muy pobres y las raíces del fruto no serán tan grandes. El lugar donde vas a sembrar la planta debe tener mínimo 30 centímetros de profundidad. Y si vas a sembrar más de una, te recomiendo dejar por lo menos un metro entre cada planta. Antes de sembrar, cerciórate que el suelo tenga suficiente humedad. Entierra un poco más de la mitad de la pieza que ha sido seleccionada y cortada previamente a 45 grados, entiérrala de forma diagonal y presiona hacia abajo la tierra que está a su alrededor. Es importante que los ojos o pequeños pupos que se forman aquí en el tallo junto a los nudos queden siempre para arriba, ya que aquí crecerá nuestra nueva planta. Durante los primeros 9 días, el pedazo de rama o tallo formará sus primeras raíces y entre los 15 días aparecerán sus primeras ramas y hojas. Se recomienda regar la planta una vez a la semana, pero aquí, en sus raíces, no en las hojas. Durante los primeros 2 meses de la siembra, es muy importante remover con mucho cuidado la mala hierba que puede crecer en nuestro ajashuar o huerto. La yuca puede ser cosechada a partir de los 8 meses de haber sido sembrada. Una señal para darnos cuenta que las raíces están listas para la cosecha es cuando la tierra empieza a resquebrajarse justo donde la planta fue sembrada. Una yuca grande puede darnos fácilmente entre 10 y 16 libras para el consumo de toda la familia. La yuca tiene gran capacidad de adaptación a las zonas geográficas y climáticas. Por eso es considerado uno de los alimentos del futuro. Hay algunas variedades que incluso pueden permanecer hasta 6 años bajo tierra para ser cosechadas. Increíble y deliciosa. Las mujeres agricultoras, campesinas, trabajamos con los productos, como por ejemplo, naranjilla, frijol, yuca, plátano, maní, piña, caña, guava, uva, muchas cosas más. Y estamos llevando en adelante nuestro producto hacia la feria y también para nuestro consumo de la familia. Somos de diferentes lugares de las comunidades que hemos formado una asociación. Las mujeres vienen no solo de un lugar, sino de diferentes parroquias. Y todas esas mujeres hemos conformado una asociación de mujeres que se llama con la sigla que es Lomosisa. Significa flor de yuca. Primeramente trabajamos Monte Virgen y nosotros chapeamos, después sembramos y ahí mismo frijol, maíz y naranjilla, a veces sembramos por ahí mismo para que dé abono. Y sembramos yuca por ahí mismo, después cosechamos esto y tumbamos y queda abono. Y para eso mismo sembramos todo ahí, frijol y maíz y la yuca, plátano ahí mismo, para que quede bien, bien cabeza. Nosotros aquí no usamos químico, nada más nosotros ponemos el abono. Por ejemplo, nosotros para sembrar esta planta de naranjilla, no ponemos el químico para que se queme las malas hierbas, sino nosotros trabajamos y tumbamos el árbol. No botamos las hojas, sino las hojas debe dejar sobre la parte de la semilla. Y solo los palos ponemos a la esquina y luego tenemos que poner solo las hojas para que quede el abono. Ese es nuestro abono, no usamos químico.
nosotros como mujeres agricultoras, como mujeres campesinas que labramos día al día en el campo, nosotros queremos progresar hacia el futuro para nuestros hijos y hacer conocer a nuestros hijos y llevar adelante, organizando entre mujeres y llevar hacia el pueblo, demostrando que nuestro producto se sale desde adentro hacia afuera. La flora de la selva amazónica está representada en un sinnúmero de artesanías hechas con múltiples materiales, como por ejemplo la madera de balsa, la caña, el bambú, los mates o calabazas, con los que mi primo Vegetalex hizo esta práctica cantimplora. ¿Quieren ver cómo la hizo? ¿Sí? ¡Vámonos! ¡Param, pam, 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 pam! ¡Vegetales! Para nuestra cantimplora necesitaremos una fruta de mate o calabaza alargada, una prensa del trabajo, formón, taladro y saca bocado o broca gruesa, lija de madera, alambre grueso, embudo, piedritas o cascajo, corcho de vino y una lima. La seguridad es lo primero, por lo que te recomiendo pedir la ayuda de un adulto, o en este caso, de nuestro vecino, el cerrajero, sujetando apropiadamente la calabaza con una prensa o amarrando firmemente esta en una esquina de la mesa. Empezamos cortando un pequeño agujero circular en la punta de la calabaza. El agujero debe ser del tamaño apropiado, como para que entre nuestro corcho y no deje escapar el agua de nuestra cantimplora. Por dentro nos queda un conjunto de membranas esponjosas y de semillas de calabaza que vamos a tener que sacar. Para vaciar la calabaza, empezamos raspando el interior con un alambre forrado con una lija y doblado para llegar a raspar todo el interior. Cuando el alambre ya no pueda hacer mucho más, metemos cascajo o pequeñas piedritas dentro y sacudimos enérgicamente la calabaza. Luego, vaciamos el contenido. Debemos repetir este proceso varias veces. Cuando creamos que ya no tiene alimento por dentro, hacemos un lavado final con cascajo o pequeñas piedritas y agua, hasta que dejemos la calabaza bien limpia y preparada para que nos sirva como cantimplora. Limamos el agujero de la calabaza hasta que se eliminen las astillas y quede liso. Colocamos el corcho en el orificio. Si no ingresa, córtalo poco a poco hasta que encaje bien. También podemos darle otros usos a esta genial calabaza, como transformarlas en recipientes para guardar agua, aceite o especias en la cocina. ¡Y listo! En el oriente ecuatoriano, no solo la gente es muy generosa, sino también la tierra. La Amazonía es uno de los pulmones del mundo y una reserva de biodiversidad más importante del planeta. Por eso debemos cuidarla, manteniendo cultivos que sean amigables con el ecosistema. De esa manera, podremos alimentar a nuestros pueblos de una forma más sana y natural. Acompáñenos en el próximo Humus Humus, porque seguiremos conociendo más productos de nuestro hermoso país.
Thank you.